Hola amigos, aquí vengo a cortar chipilín. Miren, acá tenemos chipilín. Me regalaron estas matitas de chipilín y pues las sembramos acá. Y miren qué bonitas están. Están bien grandotas. Y pues tengo ganas de unos tamalitos. Y vengo a cortar unas ramitas para hacer los tamalitos. Y quería mostrarles pues a ustedes que voy a preparar unos tamalitos de chipilín. Miren. Miren. Ay, qué rico. Vamos a hacer unos poquitos, pero van a quedar deliciosos. Miren, de aquí ya salen unos varios tamalitos de chipilín. Espero que estén teniendo un excelente día. Miren, ya tenemos un manojito. Voy a cortar también unas hojas de plátano que tengo por allá para envolver los tamalitos. Acá vine a cortar unos frijoles también para echarle. Tenemos acá frijol, miren. Y le voy a echar unos frijolitos. También a los tamalitos de chipilín. Miren. Tenemos frijol, este es frijol negro. Nosotros sembramos de todo acá, mis amigos. Nos gusta cosechar muchas cosas para así se ahorra uno el estar comprando. Espero que este video que les estoy compartiendo sea de su agrado. Tiene bastante frijol esta mata. Dio bastante. Y todavía va a seguir dando porque se ve que tiene bastante, miren. Vamos a seguir cortando. Ya tenía días de no compartirles videos así de comida. Pero ahora les voy a compartir este video y espero pues, que sea de su agrado.
Pues bien, miren, acá vamos a cortar unas hojas de plátano para hacer los tamalitos. Miren, allá adentro tengo más hojas que ya tenía, pero vine a cortar estas que están pues más fresquitas. Miren, ya tenemos acá para hacer nuestros tamalitos de chipilín. Miren amigos, acá tengo los frijolitos que fui a cortar. El frijol negro, miren. Esto le voy a echar pues a los tamalitos de chipilín. Miren. No corté muchos porque voy a hacer poquitos tamalitos. No voy a hacer muchos porque no le quise cortar muchas ramitas a la mata, porque está muy pequeña todavía y quiero que se ponga más grande para poderle cortar más. Pero suficiente con esto que corté para preparar estos tamalitos de chipilín. Tenía muchas ganas de comer tamalitos de chipilín, pues ahora voy a prepararlos y espero que a ustedes les guste este video que les voy a compartir. Miren, ya tengo acá los frijolitos, como les dije, no le voy a echar mucho. Y por acá estoy despenicando el chipilín. Miren, solamente las hojitas le estoy quitando. Miren, solamente las puras hojitas. Estos palitos, ¿no? Solo las hojitas nada más necesitamos para preparar los tamalitos. Así voy a continuar hasta terminar de despenicar todo el chipilín. Miren, así son las matitas de chipilín. Miren, de acá de abajo fue que le corté las ramitas. Acá está la otra, miren. Y ahí tenemos hierba mora también. También tenemos hierba mora. Miren, las quiero dejar para que echen semilla para sembrar el otro año. Primero Dios. Pues quiero que se den bien grandotas. Por eso no les quise cortar mucho. Miren. Y pues acá está nuestras plantas. Allá es donde tengo sembrada las matitas de frijol. Miren, por acá hay unas sandías. Miren, acá están las uvas. Miren cómo está este palito de uvas. Está bien lleno de uvas. Son de las uvas pequeñitas. Y acá están las matas de tomate, que ya dieron bastante, pero siguen dando. Ya se están secando unas. Y por acá tenemos unas matitas de chile chiltepe. Estas que están acá son de chile chiltepe. Ayer hicimos un chilito con los primeros chiles que estaban en la mata. Y pues creo que no quedó ni uno para mostrárselos. Pero sí es de chiltepe. O bien por acá. Por ahí hay unos, miren. Vamos a ver si se logran ver. Ahí se ve, miren. Se ve como empañado. Es por el reflejo del sol. Pero ahí están los chilitos chiltepes, miren. Ahí están. Estos que están acá son chiles de árbol. Miren. Estos sí están bien picosos.
Y por acá hay otra clase de chile que no sé cómo se llama, pero se ve como que fueran campanitas. Y pues bien, ahorita vamos a ir a preparar los tamalitos. Bien amigos, vamos a empezar a preparar la masa para hacer los tamalitos de chipilín. Acá tengo harina de maíz maseca. Acá tengo los frijolitos y el chipilín que ya lo tenemos lavado. Vamos a ocupar agua, aceite. Voy a ocupar este aceite. Ustedes pueden ocupar el aceite que más les guste. Voy a ocupar saborín. Aquí dice sazonador. Consomé de pollo y sal. Todos estos ingredientes vamos a ocupar para darle sabor a la masa, pero ustedes pueden ocupar el sazonador que más les guste. Cualquier ingrediente que no les guste lo pueden omitir. Y pues bien, vamos a empezar a preparar la masa. Vamos a echarle el agua como que fuéramos a hacer tortillas. Vamos a deshacer la masa. Bien, miren, ya tenemos la masa como para tortillas. Ahora le vamos a echar el saborín. Todo esto es al gusto. La cosa es que tenga sabor los tamalitos. Echarle un poquito de sal. Ustedes van a probar su masa. Le vamos a echar el aceite para que los tamalitos nos queden suaves y no nos vayan a quedar duros. Y vamos a amasar de nuevo. Después le vamos a incorporar el chipilín y el frijol. Bien, ya tenemos la masa lista. Vamos a echarle los frijoles y el chipilín. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Bien, vamos a continuar ahora a envolver los tamalitos. Ya tenemos acá lista la masita, miren. No los voy a hacer muy grandes, los voy a hacer pequeñones. Tenía unas hojitas ahí todavía de unos tamales que había hecho. Y más las que fui a cortar. Ya con eso ya completamos. Sí, mira, vamos a ir haciéndolos todos para terminar la masita. Bien, mis amigos, ya terminé de envolver todos los tamalitos. Me salieron 21. 21 tamalitos me salieron. Y pues acá tengo la olla donde los voy a cocer. Le coloqué hoja de plátano para taparlos. Y los vamos a ir colocando para ponerlos a cocer. Bien, lo vamos a tapar.
le voy a echar agua y los vamos a llevar a cocer. Los vamos a llevar a cocer y ya cuando estén listos yo se los muestro y les digo cuánto tiempo estuvieron en el fuego. Bien, ya los puse acá en la estufa a cocer. Ahorita son las 2:31 de la tarde y pues vamos a ver en cuánto tiempo van a estar listos estos tamalitos de chipilín. Son las 4:55 y ya le apagué a los tamales. Ahorita vamos a sacar unos para que vean cómo es que quedaron. Aquí vamos a sacar unos tamalitos. Vamos a sacar otro para mostrárselos a ustedes cómo es que quedaron. Está hirviendo todavía y ya le apagué la estufa. Bien, mis amigos, acá les muestro cómo es que quedaron estos ricos tamalitos de chipilín. Les eché un poquito de salsita de tomate, queso y chile chiltepe que hicimos ayer. Miren, con repollito, cilantro. Está bien rico, delicioso. Y acompañado con una tacita de café. Espero que a ustedes les haya gustado este video que les compartí de estos ricos tamalitos de chipilín con frijol. Miren, quedaron riquísimos, deliciosos. Miren, espero que les haya gustado la forma de cómo los preparamos. Bien, mis amigos, vamos a probar estos ricos tamalitos de chipilín que preparé. Vamos a probarlos. Mira, tan ricos. Quedaron muy buenos. Espero que a ustedes les haya gustado la forma de cómo preparamos estos ricos tamalitos de chipilín. Deliciosos. No puede faltar la tacita de café. Bien, mis amigos, entonces con este video me despido. Espero que haya sido de su agrado este video que les compartí de estos ricos tamalitos de chipilín. Espero que se animen a prepararlos y los disfruten con su familia porque quedan deliciosos. Los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Si gustan seguirme en mis redes sociales, en la descripción del video les voy a estar dejando los enlaces. Bien, mis amigos, muchísimas gracias por haber llegado al final de este video conmigo. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye.